Juan Manuel de Rosas, ¿el padre de la estabilidad política o el primer gran dictador? Indudablemente un personaje clave del siglo XIX, Buenos Aires tuvo hegemonía rosista por más de 20 años. Instauró un régimen de orden que eliminó el caos, pero postergó la organización nacional. Desde una estancia que fue de Rosas, bienvenidos a Noticias de la Historia. En el año 1829, la provincia de Buenos Aires era un caos. Dorrego había sido fusilado, se vivía un estado de rebelión contra la autoridad. Rosas aparece como el restaurador, con la consigna de poner orden y traer estabilidad política. La federación, la suma del poder público, la mazorca, la divisa Punzó, los exiliados, la estancia, el control de los indios, la vida en Palermo, temas para aproximarse al régimen rosista y la posibilidad de recorrer y conocer una de sus estancias originales que aún está en pie. Estamos en la estancia El Pino, o San Martín, como la llamara Rosas en homenaje al Libertador. Es Monumento Histórico Nacional desde 1942. Proviene originalmente de la familia del Virrey del Pino, de allí su nombre. Luego, en 1822, una sociedad integrada por Rosas y otra gente compra esta estancia. Cuando él se convierte en gobernador, se disuelve la sociedad y la estancia queda para Rosas. Aquí, según diversos autores, Rosas se encuentra en una entrevista con Lavalle en 1829. ¿Cuál es su mirada sobre el periodo rosista? Bueno, creo que aquí hay una cantidad de falsos supuestos. En primer lugar, cuando se empieza a enseñar por primera vez historia argentina en la universidad, se hacía un relato, como faltaba tratadística constitucional, se la reemplazaba con la historia de unitarios, federales, con todo esto. Varios de los profesores salteaban el periodo de Rosas porque decían que como no existió legalidad, no entraba en la historia. De allí viene mucho después un giro al polo opuesto, lo que llamamos revisionismo histórico, que hace de Rosas el campeón de la nacionalidad. Y también esto es una, no tiene asidero en la realidad, es decir, Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires en un momento en que Buenos Aires pasó de ser la sede, la principal sede del unitarismo, a ser la campeona del confederacionismo. Rosas planta en su estancia magníficos árboles, toda clase de frutales, tenía un grupo grande de peones para ayudarlo en este campo. Venía a descansar el gobernador aquí con su familia, su hija Manuelita paseaba por estos campos, cabalgaba, andaba en galera con sus amigas. Justamente este carruaje perteneció a la esposa de Rosas, Encarnación Escurra. La casa fue refaccionada por Rosas, la capilla que había era pequeña y dedicada a la Sagrada Familia. Encarnación, después de la Revolución de los Restauradores, que preparó la vuelta al poder de Rosas en 1835, se retira aquí a descansar de su labor política y toma ocupaciones más familiares. Manuelita venía con amigas a descansar. Luego de la muerte de su esposa, Rosas no vino más, pero recibía buenas entradas de dinero por su estancia. Esta estancia tenía aproximadamente 120 kilómetros cuadrados. Era un poco más grande de lo que hoy es la localidad de Virrey del Pino. Rosas adquiere esta estancia, esta propiedad, en 1820. Esta es una de las tantas propiedades que él tenía. Básicamente lo que ellos comenzaron a hacer es producción ganadera. Aquí trabajaban gran cantidad de paisanos, de negros esclavos y también de indios. El motor de la economía en las primeras décadas del siglo XIX era la ganadería y sus derivados. Rosas, antes de ser político, fue un exitoso hacendado. Se crió en el campo, conocía a fondo el manejo de la estancia, cómo lidiar con los peones, sabía cuerear una vaca, domar un potro. Mientras algunos sostenían la revolución, Rosas administraba exitosamente campos. Rosas visitaba esta estancia al igual que el resto de sus propiedades. Rosas era bastante didáctico con todo lo que se debía hacer en el campo, cómo cuidar los animales, cómo cuidar las viviendas. En fin, era extremadamente detallista y cuidadoso. Y después su esposa Encarnación y su hija Manuelita solían pasar los veranos aquí. Rosas, podemos decir que
formalmente inaugura la producción, para decirlo de una manera, de una estancia bonaerense. No porque no hubiese una tradición, sino por la formalidad que él le da al trabajo, de reglamentar el tiempo de cosechas, de qué se debía hacer con la cría de animales, haber hecho escuela en este sentido. Rosas es un personaje que despierta amores y odios. Para los liberales fue un déspota que regresó al país a la época de la colonia, frenó la modernización y la organización nacional. Para los revisionistas, Rosas es el defensor de la identidad y la más acabada expresión de lo nacional. Desde la historia profesional hay miradas superadoras de las viejas rencillas. ¿Qué nos puede decir del discurso rosista? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, el discurso de Rosas enfatizaba su rol como restaurador de las leyes, como quien había venido a poner fin tanto a la posibilidad de golpes de Estado, como aquel protagonizado por Lavalle, que fue un golpe cívico-militar, no un golpe militar, y también poner fin a la guerra civil. Rosas se representaba a sí mismo como quien defendía las instituciones republicanas a rajatabla. El discurso fue republicano y, sin embargo, en la práctica, el gobierno de Rosas, precisamente porque sostenía que el buen funcionamiento de la República exigía ciudadanos virtuosos, primero, y segundo, que la virtud implicaba unanimidad de la opinión pública, en la práctica el gobierno de Rosas tendió a reprimir no solo a los opositores declarados, sino también a cualquier disidencia imaginable. ¿Qué concepto de legalidad se manejó en la época de Rosas? ¿Qué pasaba con la justicia? Rosas no innovó demasiado con respecto a la organización institucional de la justicia, digamos. Reformó las cortes de una manera mínima. Y solo en materia de procedimiento, él separó una cantidad de casos que habían sido sumariados por los jueces de paz o por jueces ordinarios y se adjudicó a sí mismo el momento de la sentencia. No todos, parece que escogía los casos. Y esto hizo que la justicia fuera mucho más predecible, curiosamente, porque Rosas regularmente enviaba al servicio de armas a personas que habían robado, cometido homicidios o algún otro delito grave. Dejaba hacer, pero en algunos casos él era la Corte Suprema de Justicia. Él era el que imponía la sentencia. En 1833, Rosas dirige una expedición contra el indio para garantizar la paz en la frontera y facilitar el desarrollo de la ganadería. Justamente en esta estancia, que fue de Rosas, se firma un tratado de paz con el cacique Ranquel Cafulcurá en 1833. Aquí también vivió Mariano Rosas, hijo de un cacique adoptado, apadrinado por el gobernador. Es muy interesante la historia de Mariano Rosas, que vivió en esta estancia. Fue hijo de un cacique Ranquel, fue apresado por Rosas, fue llevado a Santos Lugares preso cuando apenas tenía 9 años, en la década del 30, y después Rosas lo trajo a vivir a esta estancia. El nombre, digamos, original de Mariano Rosas era Panguitur Huor. Aquí él aprendió las tareas de campo y después, cuando fue más grande, cuando ya fue joven, volvió con su pueblo y fue un cacique bastante destacado y nombrado. Rosas lo adopta como padrino, le da un nombre cristiano, Mariano, y su propio apellido. Rosas trató de enseñarle, y lo logró, las tareas de campo. Mariano Rosas sabía leer y escribir, recibía los periódicos de Buenos Aires una vez que había vuelto con su pueblo, estaba informado de la realidad política. Y después de que muere, durante la campaña al desierto de Roca, del general Roca, su tumba es profanada, los restos son llevados, se los lleva un capitán de Roca, tanto es así que terminan en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Y en el 2001, luego de que el pueblo Ranquel insiste que sean devueltos, finalmente son entregados a su pueblo y enterrados en La Pampa con todos los honores de un gran cacique. Enseguida en Noticias de la Historia, la mazorca, la suma del poder público y la apacible vida en su caserón de Palermo. Ya volvemos. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Córdoba tiene un nuevo aeropuerto. El país, una nueva entrada. Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien. No se olvide que si su hijo viaja en un transporte escolar, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Nuevas normas de seguridad en transportes escolares. Todos los asientos deben tener cinturones de seguridad. Contratar micros que no los tengan ponen en riesgo la seguridad de su hijo. Cumpliendo las normas se reducen los riesgos de accidentes. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplimos 55 años dedicados a la calidad, al crecimiento, al desarrollo del país y su gente. Arcor, 55 años dándole sabor al mundo. Presentó Petrobras. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Soñá en grande. Créditos Credicop. Para tu casa, tu empresa y todos esos proyectos que tenés pendientes. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En cada espiga de trigo, en cada grano de soja, de girasol o de maíz, está todo el potencial de la exportación de granos y de la industrialización de oleaginosos. Dos sectores fundamentales de la cadena agroindustrial que llegan con sus alimentos a más de 100 países, ubicando a la Argentina entre los primeros exportadores del mundo. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía YPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía YPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Auspicio Movistar. ¿Usted tiene una pyme o comercio y ha estado pensando en invertir para crecer?
Llegó Super Préstamo Río 1030 Pymes y Comercios. Porque si necesita aumentar su producción, renovar tecnología, remodelar su local, comprar utilitarios, equipamiento, maquinaria o lo que necesite, le ofrecemos un préstamo a 5 años en cuotas fijas y en pesos. Por cada 1000 pesos, paga 30 fijos por mes. Nuevo Super Préstamo Río 1030 Pymes y Comercios. Llame a nuestro centro PYME y tenga su crédito aprobado en 24 horas, porque ahora es el momento de crecer. Arriba, que esto es Gualeguaychú. Todos los sábados de febrero no te pierdas la fiesta que eligió un país entero. Todo el ritmo y la diversión para vivir en familia, una experiencia única e inolvidable. Vení al Carnaval de Gualeguaychú, el carnaval del país. Disfruta San Valentín con Danet. Ingresa a danet.com.ar. Enamórate en el chat. Envíale una postal de amor. Participa por un día de spa y cena para dos personas. Compartí Danet. Compartí el amor. Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes, inmundos, asquerosos, impíos unitarios. Famosa frase de la época. ¿Quiénes eran para Rosas los unitarios? En realidad, todo aquel que se opusiera a sus ideas y a sus planes, tanto sean unitarios o federales disidentes. El argumento de Rosas era que mientras existieran facciones adversas al gobierno en el poder, el peligro de la guerra civil seguiría existiendo y que por ende era necesario eliminar primero al partido unitario. Las propiedades de muchos líderes unitarios fueron confiscadas. Hubo una política de hostigamiento sistemático en contra de los principales líderes de ese partido, quienes poco a poco fueron obligados a partir hacia el exilio. ¿Qué fue y qué significó más tarde la mazorca? Bueno, la mazorca es una suerte de grupo, hoy llamaremos parapolicial, ¿no? Es decir, que es interesante porque que va a ser utilizado por Rosas para reprimir a sus opositores políticos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Aunque después también lo va a exportar a otras provincias cuando el ejército federal invada, el ejército porteño invada varias provincias en 1841. Lo interesante de la mazorca es que si bien es utilizado por Rosas, no es una creación de Rosas. En realidad, cuando Rosas está fuera del poder después de su primer gobierno, se crea una sociedad que se llama Sociedad Popular Restauradora, digamos, formada por gente que hoy llamaríamos de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sectores medios, pulperos, gente que ocupaba espacios en la milicia, que eran comisarios de policía, que son furiosamente rosistas y que se movilizan para apoyarlo. De esa sociedad va a salir un brazo armado, que se va a conocer como la mazorca. Se discute por qué es el nombre, ¿no? Si es porque es más orca, de ahorcar, ¿sí? si tiene que ver con el fruto de la mazorca, así con el choclo y la unión que implica los granos apiñados, o si era por la práctica de introducir ese elemento en la anatomía de los adversarios políticos, ¿no? En esta plaza, a metros del Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, se encuentra el monumento a Juan Manuel de Rosas, quien simbólicamente está mirando hacia el lugar en el que estaba su casa y sede de gobierno, aquí en Palermo, y a su vez dirige la mirada hacia el lugar en el que está emplazada una estatua de Domingo Faustino Sarmiento, su principal enemigo político en el siglo XIX. En este lugar estuvo el famoso caserón de Rosas en Palermo, justo en este parque, entre el Rosedal y el actual Jardín Japonés. Las casas de la familia Rosas son aún hoy un tema de debate. Por eso nos fuimos al Museo de la Ciudad, para averiguar su historia. El caserón de Rosas en Palermo fue una casa importante para la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el momento que se hizo, no solo por la importancia que Rosas tenía como personaje, digamos, era el mandamás, sino por la importancia arquitectónica que tuvo la casa. La casa era una casa importantísima, era una casa que era un enorme rectángulo de 78 metros por 76
Y era una casa muy grande. Una parte, un ala, estaba ocupada por Rosas y otra parte por la hija, por Manuelita. Pensemos que también que actuaba esa casa, actuaba un poco como casa de gobierno. Él recibía a los ministros, la gente que venía del exterior a verlo. Además había muchas fiestas sociales, había mucha actividad social. Rosas, en un momento, hubo una gran tormenta y una goleta, la sudestada la arrastró contra la costa. Rosas la compró, la hizo arreglar, la instaló en el jardín y funcionaba como lugar de reuniones, se hacían bailes, se escuchaba música. Esnaola, por ejemplo, tocó el piano ahí. Todavía está en pie la casa de la familia Escurra, en la calle Alsina 455, donde vivieron la mujer de Rosas y la cuñada, activas militantes de la causa del restaurador. A la muerte de su hermana Encarnación, María Josefa Escurra se hizo cargo de Manuelita Rosas. Desde 1971 la casa pertenece al Museo de la Ciudad y se está restaurando. Y la casa de María Josefa Escurra tuvo, como muchas casas de Buenos Aires, tuvo los avatares de la ciudad. Fueron casas muy viejas que quedaron, prácticamente todas las casas, digamos, de la primera mitad del siglo XIX, desaparecieron todas. Quedaron algunas que por casualidad se salvaron, como la de María Josefa Escurra, que por suerte ahora se está restaurando. Para acceder a un cargo público en la época de Rosas había que ser un federal completo. Los tibios, o los federales a medias, no eran aceptados. Se esperaba incluso que los seguidores de Rosas lucieran como federales. Nada de frac, levita o corbata. Inclusive, en la época, había una carga muy importante, simbólica y política, en la utilización de los colores. Las clases más acomodadas se fueron acomodando al lenguaje de los colores y de hecho sabemos que existió una élite que vestía con levitas, pero con chalecos colorados o con su divisa y su cintillo federal. Y también sabemos que habían aquellos que eran federales bastante enfáticos, digamos, y que no querían usar frac o levita y usaban un saco corto, una chaqueta. La imagen de Rosas se reproducía en jarrones, en la vajilla. La prensa era exclusivamente oficial. La divisa punzó fue obligatoria. Cintilla en solapa o en sombrero para hombres, moño en cabello de mujeres, rojo hasta en los caballos. Fue un régimen que buscó la unanimidad y que trató de encarnar la soberanía popular. El gobierno de Rosas para la provincia de Buenos Aires implicó un periodo de estabilidad basado en la utilización primero de facultades excepcionales que le habían otorgado a Rosas poderes mayores que aquellos de los que habían gozado los gobernadores anteriores. Hasta cierto punto esas facultades excepcionales implicaban un estado de excepción. Para poder entender lo que significó, lo que significaron las facultades extraordinarias en la suma del poder público, hay que tomar muy seriamente en cuenta la disputa entre los federales doctrinarios y los federales apostólicos, es decir, los federales prorrosistas y los llamados federales doctrinarios que defendían la continuidad del sistema institucional que se había creado en 1821. Estos federales se oponen a los rosistas en el seno de la Sala de Representantes entre 1829 y 1832 y no quieren otorgarle a Rosas la renovación de las facultades extraordinarias, porque estas facultades extraordinarias significa la suspensión de las garantías individuales. Y por lo tanto, la suma del poder público le otorgaba a Rosas el poder de decidir tanto en asuntos judiciales como legislativos. Y justamente a través de la suma del poder público y luego del plebiscito, lo que Rosas hace es modificar esa experiencia de deliberación y de debate y establecer una opinión unánime. El gobierno de Rosas cercenó la libertad de prensa primero y luego, mediante una ley, restableció la censura previa a la prensa, convirtió a las elecciones competitivas de la época rivadaviana en elecciones controladas por el propio Estado. En las elecciones para la Sala de Representantes existía una única lista. Los ciudadanos tenían solo la opción de votar a favor de esa lista o en contra.
como las elecciones eran a viva voz, es decir, el voto era público, quien votaba en contra incurría riesgo de padecer alguna represalia. En mayo de 1851, Rosas repitió el rito de todos los años. Renunció como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Era la forma de ratificar el respaldo del resto de las provincias. Pero hubo un gobernador que le aceptó la renuncia, declarándole la guerra. El también federal Justo José de Urquiza, que creía imprescindible organizar al país con una constitución, a lo que Rosas se venía resistiendo. En esta zona, entre La Casa y El Palomar, se libró la famosa batalla de Caseros. Urquiza llegó con un potente ejército de 28.000 hombres, con presencia brasileña y de la banda oriental. 50.000 hombres se repartieron entre los dos bandos. Fue una batalla rápida, sencilla. Las tropas rosistas estaban poco preparadas y desmoralizadas. Rosas renunció y al poco tiempo emprendió el exilio hacia Inglaterra. Derrotado por Urquiza, Rosas se convierte en otro hombre fuerte del siglo XIX que parte al exilio. Muere en Inglaterra en 1877, con 83 años. Hasta la próxima semana en Noticias de la Historia.